Bueno, Martita, ¿qué pasó? Ya estamos en Alemania. No pone cartel de llegada, qué pena. No, nada más que nos han puesto ahí como que estamos en esta población, pero por el Google Maps ya sabemos que estamos en Alemania. Estamos en esta región, comarca, lo que sea. Hola. Yo que sé, búscalo. Pues, clic, otro país. Chin, 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 otra banderita. Hay que buscarla. Venga, nos vamos, que hoy nos quedan todavía 50 y tantos kilómetros por recorrer, porque tenemos un one show, güey. No. ¿Cómo que no? ¿No empiezas ahora con el no? ¿No eran 40 y pico? No, eran 50 ya. Que estamos en Alemania ya. Vamos a filmar un poquito cómo son las primeras carreteras de Alemania y los primeros carriles bici. Tenemos el cartel en alemán. Ahí, haciendo juego con las alforjas en color rojo. Segundo día en Alemania y más calor todavía. Estamos pasando más calor con tontos. Uf, qué calor, por Dios. Y la verdad es que poco que grabar, el paisaje es muy monótono. Bueno. Muy monótono. Las ciudades que hemos pasado, muy monótonas. Bueno, son casas de mucho ladrillo, árboles y carretera. Casas, árboles y carretera. No hay mucho que mostrar. Pero bueno, también habrá que grabar por donde pasamos. Ladrillo, árboles y carretera. Bien. Y la niña esa que acaba de pasar. Bien. ¿No son dados al saludo? ¿No? No, no mucho. No, no mucho. Te cruzas y tal, alguno hace algún tema, bueno. Pero no son muy dados al saludo, al intercambio de saludos. ¿Será el calor? Debe ser. Bueno, nosotros estamos más aplatanados que si estuviéramos en Canarias. Llevamos hoy unos 20 kilómetros y no tenemos ni idea de dónde vamos a llegar ni dónde vamos a dormir. No tenemos one shower, ayer sí hubo one shower. Y poco más. ¿Tendremos camping? ¿No? No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Yo no lo sé. A la venga. Vamos. Vamos. Eso es un montón de mierda tapada. Pero vamos, literalmente, mierda vaca. Tapada con todas esas neumáticos. ¡Qué peste! Muy típico aquí en todas las granjas de animales. Anoche finalmente montamos aquí y hemos dormido aquí. Martita. Ay. Temprano, ¿no? Joder. Las 6 de la mañana. Esto no se hace. Las 6 de la mañana porque estamos muy visibles. Y está la carretera ahí mismo. Pero ha amanecido. Amanecido así, con esta niebla bajita,
¿De dónde viene? Mira, no sé si se ve. Ah, fuiste a coger mora. Y decía que ¿dónde andaba? Cogiendo unas cuantitas moras. Y ahora, antes de hacer el café, voy a hacer una mermelada. Ah, ¿tenemos chía? Yo creo que sí, ahora la busco. Yo creo que sí hay chía, ¿no? Ya está hecha la mermelada. ¡Qué rico! Vale. ¡Cocinero, cocinero! Para después, como es tan temprano, después paramos y nos tomamos los parecillos con la mermelada. ¡Qué rico! ¿Qué dices, Martita? Que no te oigo. Que hemos empezado a las 7:57. ¿Una hora? 7:57 hemos empezado. Es tarde. Creo que es una de las primeras veces que empezamos tan temprano. ¡Oh, qué récord! Vamos allá. Carril bici, sol de frente. Mira, carril bici, el sol ahora tapado. Y como no se ponga una nube delante hoy en el cielo, me da que nos va a caer una buena. De sol, digo, de calor. Y además, hay una humedad que esto pegajoso de la niebla esta tan baja. Hoy, en teoría, vamos a cruzar un río. Información exhaustiva ahí debajo. Con un transbordador de esos que cruzan de una orilla a la otra. Nombre de las poblaciones también ahí debajo. Unos 20 kilómetros, más o menos, nos queda para llegar a esa población, ¿vale? No tengo ni idea lo que quiere decir esa señal. De los tanques. Hemos parado en un supermercado Neto para ver qué compramos. ¿Qué compramos? Para mangiare. Queso. Pitch plates. Ya no se llama pecho plate, lo aprendimos a decir en francés y ahora se llama otra manera, ahora es así. A ver. Ahora son los paraguayos de toda la vida, que ahora se llaman de otra manera. ¿No quieren la mermelada ya? ¿O más tarde? ¿Cómo que hemos comido? ¿Hemos desayunado un poquito? Ah, entonces... Venga, anda. El sitio tan bonito que me voy a encontrar aquí me está poniendo pega. Hola. Carriles bici. Todo estructurado, perfectamente planificado. Un 10. Área de servicio. Áreas de servicio. Cero patateo. No baños, no fuentes de agua y no mesa. De vez en cuando un banco perdido por ahí. Al sol. Pero, al sol. Pero cero patadero en áreas de servicio. Ya está. Nada. A desayunar.
¡Qué frío tenemos! Cuanto más nos acercamos al norte, más frío estamos pasando. ¡Jolín, qué calor! Por favor, menos mal que empezamos temprano. Y ahora nos metemos dentro de la sombrita del barco. ¿Cuánto tiempo dura el barco? Las ganas tuyas, la sombra del barco. Después vas a ver la sombra del barco. Tarde-noche, y ya estábamos buscando un sitio para pasar la noche y estaba un pelín complicado. Entonces encontramos este bosque, pero casi por toda la entrada estaba vallado. Esto es un camino que continúa para el otro lado y ya íbamos a dar la vuelta porque no lo veíamos claro, no se podía acceder al otro lado, y de pronto aparece este otro camino con un árbol ahí tirado, cortado. Bueno, cortado no, que se ha caído, que corta el tránsito en un momento dado. Parece que lleva bastante tiempo ahí. Y bueno, hemos decidido, aquí Martita nos lo cuenta. Nos quedamos aquí. Las trae aquí, allí vamos a montar la tienda. Oh, es ahora, un sitio fantástico, agradable. Y la señal la dio un cervatillo. Se le cruzó una cierva a Martita por delante. Iba por la carretera, miro para allá y veo la cierva en medio del camino y digo, espera, vamos por aquí, esto es una señal. Y encontramos. Pues nada, campamento montado. Qué cómodas son estas sillas. La verdad es que sí. Pues, bueno, vamos a comer. Y a dormir. Hoy tenemos fijado un objetivo móvil, digamos. No tenemos un punto fijo de llegada y todo va a depender de los kilómetros que querramos hacer mañana. Me explico. Tenemos confirmado One Shower para mañana, que está de donde estamos ahora mismo, ya llevamos un ratito caminando, a unos 105 kilómetros. Vale. Hoy no nos han confirmado One Shower, la teníamos solicitado a mitad de camino, vendría genial, pero no ha contestado. Así que, dependiendo dónde paremos hoy, pues mañana tendremos una jornada más larga o menos larga. El problema, que ayer nos levantamos muy tempranito, porque a las 8 de la mañana ya estábamos en ruta,
por lo cual cuando el sol empezó a estar fuerte, ya llevábamos hecho unos cuantos buenos kilómetros y hoy estamos más remolones. Tengo mucho sueño. Nos está costando más trabajo pedalear. ¿Qué tienes? ¿Mucho qué? Mucho sueño. ¿Estás dormida? Mucho sueño. Hoy afortunadamente hay algo, sigue haciendo calor, pero el día está con nubes. Con lo cual, por ahí bostezando alguien, con lo cual pues de vez en cuando el sol directo no nos castiga tanto. Oye, pues me voy toda quemada. A ver, ¿qué te pasa? Rezongando yo. ¿Qué te pasa hoy? Estoy toda quemada, voy a tener que ponerme de largo porque ya no aguanto el sol, me duele. Estoy toda quemada. ¿Ya te pica el sol? No pica, me duele. Pues chica, ponte pantalón largo, ponte toda la ropa de manga larga. Me voy a tener que descubrir. Esta es una pequeña zona boscosa cerca de la población de Gästland, que está bastante bonita. ¿Hace foto o no? Que hay gas metano, en hambre. ¿Está bien? ¿Resulta que nos intoxicamos? Que no, hombre, mira qué sitio más guay aquí para quedarse. ¡Metano! Y siempre al final de una jornada intensa, pues llevamos un par de jornadas de 60, 70 kilómetros, que para nosotros está bastante bien, pues nada mejor que un relax. Vamos a echar un vinito rosadito y unos triangulitos con hummus. Bien merecido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Que recogiste cagando leche? Que nos aparecieron en la tienda
caminando por ahí, reptando como tres garrapatas, fue, ¿no? Sí. Y como ya nos han avisado que hay que tener mucho cuidado porque transmiten las... ¿Enfermedades varias? Enfermedades muy chungas, pues... Psicosis. Salimos por pata. Que tenemos comprada la pinza especial para las garrapatas que son de aquí, que son muy chiquititas, del tamaño de la cabeza de un alfiler, no son las españolas. No, son alemanas, hablan ducho. Sí. Y salimos por pata. Bueno, vámonos. ¿Dirección a dónde? ¿Para coger qué? No sé. Un barco. Primero desayunar. Sí, porque ni eso. Y luego el barco. Venga, vámonos. Así, una iglesia tiene el campanario en chapa agregada. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuenta. No, estoy concentrado.
estás haciendo? Una lata y no era la abre fácil. No tenemos abre lata. No tenemos abre lata. Ahí, abriendo a lo cromañón. Dale. Pero mira, poco a poco ya huele. Ya huele a potaje de lenteja, frío. Vamos a comer aquí un pedazo de comida impresionantemente casera. Bueno, después del gran esfuerzo de abrir la lata a cuchillazo, a cuchilla, pues ya la tenemos aquí calentando. Rancho Militar.